Amy pasándola bien en la playita. ¡Oh! ¡Sonic! ¡No! Sonic está ahogado abajo del agua, pobrecito. ¿Puede volar, por favor? Díganme que sí. ¡Oh! ¡Sí que puede volar! ¡Cream puede volar! ¡Oh, sí! ¡No estoy decepcionado! ¡No estoy decepcionado, Cream! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mario aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo una nueva actualización de Sonic, Sonic Eclipse Online, que es la actualización de verano, donde vamos a ver los personajes tematizados de playa, tematizados de... Bueno, vamos a ver el Summer Pack, está súper genial. Vamos a comparar los personajes, a ver si son más rápidos que los normales. Y bueno, también vamos a ver el nuevo personaje que hay, que es Cream the Rabbit. Por fin está en SEO Simulator. Bueno, en este video vamos a ver todas las skins de verano que nos puede ofrecer Sonic Eclipse Online. Vamos a ver al nuevo personaje, Cream the Rabbit, que bueno, ha venido con este paquete, pero además es un personaje nuevo. Y también vamos a hacer unas comparaciones de las nuevas versiones de Sonic de verano, porque hay versiones nuevas diferentes que solamente son para Super Patreon, que solamente los Super Patreon pueden ver, que tienen pues formas distintas. Los rostros son diferentes, son más parecidos a Sonic Adventure que este tipo de rostros, así que va a estar súper genial. Van a poder ver las diferencias. Y bueno, también el menú es diferente ahora. Como pueden ver, tengo todos los personajes disponibles. Yo soy Mega Patreon y no me aparecían los personajes como comprados. Tenía que ir a la lista de comandos para ponerlos. Pero ahora puedo ver a los personajes. Algo que quiero ver es si podemos elegir las skins desde aquí. Sí que podemos, ¿eh? Podemos elegir las skins ahora desde el menú sin tener que comprarlas, de verdad. Porque antes tenía que ir a comprarlas a pesar de ser Mega Patreon. Qué bien que ahora no es necesario. Aquí tenemos a Amy de playa. Vamos a ver los personajes más a detalle en el juego, no se preocupen. Y vamos a buscar la playa. Pero bueno, primero vamos a elegir nuestro personaje. Mire que aquí tenemos todos los Sonics. Qué genial, qué genial. Vamos a empezar con Sonic normal. Y por supuesto que vamos a empezar con Sonic, Sonic Summer Sonic, Sonic de verano. Y bueno, pues lo tenemos que ver en la playa porque bueno, pues es Sonic de verano, ¿no? Tenemos que ponerlo tematizado con la playa. Bueno, qué bonito se ve. La única diferencia es la camisa en realidad. No creo que haya algo más diferente. La velocidad no me parece que esté variando demasiado. No me parece que sea más rápido. ¿Esta isla es nueva? ¿Esta isla es nueva? Que no la recuerdo, No la recuerdo. Díganme ustedes si la recuerdan porque yo no la recuerdo. Pero bueno, qué bonito se ve el Sonic. Se ve muy, muy bien. Vamos a ver también a Cream más adelante. Vamos a ver a Cream, a ver si puede volar. Espero que sí, si no me va a decepcionar un poquito, porque de verdad quiero que vuele. No puede ser Cream si no puede volar. Bueno, vamos a ver que si tiene animaciones. Aquí está, aquí tenemos una animación. Qué bonito se ve, hasta usa la boca y todo. ¡Qué bonito se ve! A ver, vamos a verlo otra vez. A ver si tiene otra diferente. Aquí está. Segunda animación. Segunda animación. Solo hace este movimiento. Vamos ahora a ver a Shadow. Creo que los personajes solo tienen dos animaciones diferentes. Así que con esto es más que suficiente. Vamos a ver a Shadow de Hedgehog. ¡Oh! Esa es la tercera. ¿Qué está pasando aquí? Tienen tres animaciones. No todos tienen tres animaciones. Pero bueno, vamos a ver a Shadow. Aquí tenemos a Shadow the Hedgehog. Y la camisa que tiene es bastante similar. La camiseta que tiene, como la quieran llamar, es bastante similar a la de Sonic, pero en realidad solo es de color rojo. Parece que es la única diferencia. Ya tenemos una animación. La animación con su pistola. Ya tan pronto tenemos una animación. ¿Qué es eso que va por ahí?
Era un tubo, no sé qué era. Ah, era la bala. Es la animación, la única animación que tiene Shadow. Pues aquí tenemos a Shadow patinando sobre... haciendo skate sobre el agua. Qué genial se ve. La animación con la animación mejorada. Y el Spin Dash. El Spin Dash, el Homing Attack, obviamente se va a ver igual porque no le pueden poner la textura de la camisa al Homing Attack. A ver, qué bonito, qué bonito. Aquí ya tenemos a Shadow. Vamos ahora a Tails, luego a Amy, luego vamos a Crema y Cream, como quieran llamarla. Y vamos a ver qué nos puede ofrecer Cream. Que ojalá que sí sea algo nuevo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Tails de verano. Qué bonito se ve. Se ve bastante adorable. Y miren, no tiene zapatos. Digo, no tiene tenis, no tiene zapatillas. Está descalzo. Tiene la voz de... Como acaban de escuchar, tiene la voz de Sonic. De Tails de Sonic Adventure, De Sonic Adventure 2. Y se escucha muy bonita esa voz. Me gusta. Ahora vamos a meternos al mar. A ver, con el flotador aquí. ¡Qué bonito! Tails con el flotador. Está genial. Me gusta cómo se ve Tails con el flotador. Ya como si estuviera realmente en el mar, pasándola bien en sus vacaciones. Como ustedes también deberían pasarla súper bien en sus vacaciones. Aquí está el homing, el spin dash. ¡Oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! No caigas, Tails, no caigas. Pues como les había dicho antes, tiene la voz de Sonic Adventure 2. No sé si el Tails original ya la tenía, pero bueno, este sí que la tiene. Miren, vamos a ver. Aquí les voy a mostrar cómo se escucha. El típico A de Sonic Adventure. Ahora vamos a cambiar. Vamos a ver a Amy y luego vamos a ver a la más esperada, Cream. Bueno, aquí tenemos a la súper adorable Amy Rose con su traje de bikini, con su traje de playa. Muy bonito que se ve, muy bonito que se ve. De color rojo, como siempre, sus vestidos rojos que tiene y todo. Me gusta cómo se ve. Muy bien. Bastante HD la textura. A ver, ¿me dejan ver al personaje, por favor? Ya sé que les gusta mucho Amy, pero por favor déjenme ver al personaje. Amigo, cálmate, que solo en un personaje digital, no es un personaje real, no es una persona real. Aquí tenemos la animación, que sigue siendo la misma de Amy, la misma animación normal. El spin dash. Y es todo. Es todo lo que tiene Amy. Tiene este adorno que en su diadema. Ahora aquí tenemos a Amy sobre el agua. Amy está disfrutando de la playita, está disfrutando del... ¡Oh! ¿Qué ha pasado, Amy? ¿Qué ha pasado? Estaba corriendo hacia el agua, hacia abajo. Amy pasándola bien en la playita. Este Cream no es un jugador. ¡Sonic! ¡Ah! ¡Sonic está ahogado! ¡Sonic! ¡No! Sonic está ahogado abajo del agua, pobrecito. Ahora el personaje más esperado, Cream the Rabbit. Pero vamos a elegir primero la Cream normal. Aquí tenemos a Cream the Rabbit normalita. Qué bonita animación tiene, qué bonita animación tiene, súper adorable. Bueno, eso ya me gusta, Eso ya me gusta, que tenga una animación diferente a las demás. Me parece que no, me parece que esta es la única animación que tiene. Esta animación como... balanceándose hacia atrás y hacia adelante, que está muy bonita, se ve muy adorable. Es como la animación que tenía Cream en Sonic Advance. Así es como como se movía en Sonic Advance cuando estaba sin hacer nada. Y bueno, el diseño de las orejas me dice que se pueden utilizar. Espero que sí, Sonic Eclipse Online. Espero que no me decepciones con eso. Pero bueno, vamos a probarla. Vamos a ver. Esta es su animación de correr. Aquí está haciendo su railing y todo.
A ver, vamos a un lugar. ¿Habrá un lugar más iluminado? No, parece que no. Aquí, este es el único lugar que está mejor iluminado. Muy bien. ¿Podrá hacer Spin Dash? Claro que puede hacer Spin Dash. Y se ven las orejitas ahí, atrás y todo, como en el Sonic Advance. Me gusta. Me encanta. Y la estela de color blanca, bueno, es como color crema más bien. Y no tiene homing attack, no tiene homing attack. Pero la pregunta es, ¿Krim puede volar? ¿Puede volar? Por favor, díganme que sí. ¡Oh! ¡Sí que puede volar! ¡Krim puede volar! ¡Oh, sí! No estoy decepcionado. ¡No estoy decepcionado! ¡Krim sí que puede volar! ¡Sí que puede! ¡Qué bonito se ve! La animación está muy, muy bonita. La verdad es que hubiera quedado un poco decepcionado si Krim no pudiera volar. Porque bueno, pues Krim si no puede volar, pues no es Krim. Aunque tiene sentido que no pueda volar porque los conejos en realidad no vuelan. Jamás vi a un conejo volar. Y tampoco un elefante, pero bueno, pues ahí tenemos a Dumbo. Vamos a probarla aquí en la pista antes de probar la skin de verano. Vamos a probarla en esta pista, en esta pista de carreras. Porque pues queremos ver sus físicas, ¿no? Es un personaje nuevo, tiene físicas diferentes. ¡Woohoo! ¡Vamos, Krim! ¡Vamos, Krim! Ahora tú serás el nuevo personaje favorito del canal. Krim la conejita. Veamos si Krim puede superar los récords de todos. Es broma, no estoy tomando el tiempo, la verdad. Solo estoy disfrutando del personaje. Aunque bueno, la capacidad de volar que tiene es una gran ventaja. Una gran ventaja. ¡Uy! Mueve los ojos hacia abajo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estoy asombrado con este personaje, Estoy asombrado. Bueno, ha llegado la hora de probar la skin de verano que tiene Krim the Rabbit en la playa, así que vamos hacia allá. Bueno, aquí tenemos a Krim the Rabbit con su skin de verano, que está súper adorable, que se ve muy bonito su atuendo, se ve muy bien. Las sandalias, muy bonitos detalles, las flores. Pues no hay mucho que sea diferente comparado con la Krim original, en realidad, hablando de animaciones. Tiene su propia voz, acabo de ver que tiene su propia voz. Así que vamos a verla, vamos a ver su voz. No tiene ninguna animación diferente, así que pues ni siquiera la vamos a revisar. Pero miren, esta voz está muy adorable. No creo que sea la voz original de Krim. ¿Escucharon? No creo que sea la voz original de Krim, pero se ve muy, muy, digo, se escucha muy adorable de todas maneras. Vamos a ver, miren, aquí también tiene una voz cuando se intenta sujetar de la orilla. ¿Escucharon? A ver. Está muy bien. Todavía no terminamos, gente. Pensé que ya habíamos terminado el video, pero todavía no terminamos. De hecho, hay nuevas versiones del verano. Hay nuevas versiones del verano. Nuevas versiones de Sony que van a ver ahorita. Es diferente a las versiones anteriores. De hecho, las voy a comparar lado a lado para que las vean, ¿ok? Aquí está, como pueden ver, la versión 4 de Sonic, la versión 4 del Sonic de verano. Bueno, pues hay diferencias aquí en el rostro. El rostro es diferente. Los voy a poner a un lado el rostro original del juego para que vean las comparaciones. Está genial. Vamos a ver ahora a Shadow versión 4. Aquí tenemos a Shadow versión 4. La diferencia con Shadow en el rostro es mucho más notable. Miren el frente. Bueno, Shadow, no hagas animación. Miren el frente. Es mucho más notable. Las curvas de aquí se ve genial. Y miren el lado. El lado también. Las púas son más curvas hacia arriba. Y bueno, pues está genial, ¿eh? Ahora vamos a ver la versión 4 de Tails.
aquí tenemos la versión 4 de Tails, que no es tan notoria la diferencia, pero sí hay una diferencia en el rostro. Creo que es un poco más curvo, un poco más curvo de aquí, no lo sé. Igual voy a poner a un lado la versión original para que ustedes puedan notar la diferencia. Aquí se ve de lado, ahí se ve de lado, no sé qué diferencia haya, pero ustedes podrán verla, ¿eh? Y bueno, eso ha sido todo por hoy, gente de YouTube, espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor denle like, compártanlo y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!